Hola, muy buenas a todos. Sí, nos habíamos dejado y estamos con Aya al servicio por fin ya de Cleopatra y de César. Parece ser, ya se han aliado o por un momento están aliándose y tenemos que ir a por nuestras. Por cierto, que no tenemos acceso a nada. Tenemos las propias armas de Aya. Y tenemos que ir a liberar a los hombres de César, que Ptolomeo pues los ha cogido. Así que tenemos que ir para allá. Así que hay que liberarles. Y me acompaña, pues como no, mi maridito Bayek, que acaba de desaparecer. No sé dónde está, pero me seguía. ¿Qué? ¿Habéis Yo visto? llamaré a las tropas. Lo tengo a tiro. Perro. Lo tengo a tiro. Eso es, muere. Perdona. Ya llamo yo a la tropa. ¿Acaso está a tiro? No tienes ninguna posibilidad. Tenías que haber huido mientras podías. Así no escaparás, cabeza hueca. Perdona. Pa' flipar. Pa' flipar las putas flechas. Me voy a cagar en las flechas y en las que la inventó en este puto juego de mierda que las hace tan chetas, tío, de verdad. Es que, macho, llega un momento que ya que dices, tío, os estáis pasando con el tema de las flechas. Es que hasta las estoy utilizando yo para matar a gente cuando no se puede hacer otra cosa. Venga, vamos otra vez. La zona está muy vigilada. No te muevas. A la mierda. Nada. ¡Ey! ¿No empieza a apestar por aquí? No me mires. La última vez limpié yo los cadáveres. Que alguien me mate y acaben lo que empezaron. Hala. Hay que avisar a César. ¿Qué te ha pasado? Septimius. Preparan el asedio al puerto. Tomarán el palacio. Septimius. ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar para que César entienda? Es inútil. Cambio de planes. El león ordena ir al faro a por la reina. Dijeron. Luego fueron. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, al menos ya sabemos que están aquí. Este tipo podría tener algo más de información. Tengo que llevarlo ante César. ¿Dónde lo llevan? O sea. ¡Está a tiro! Tengo que dejar para las escaleras, ¿en serio? Necesito un caballo. ¿No hay escaleras aquí, tío? Ah, vale.
Ahí tenemos el caballo. Vamos, cariño. Ya puedes salir de ahí. O sea que tenemos ya... Bueno, es que de aquí no podemos verlo. Estamos con ella. ¿Ahora, Romano? Te voy a destripar. Los romanos no deberían... Con ciudadanos debemos tomar las armas. Pa' flipar. Me dirijo al Serapeo. La oración es la última esperanza. Los dioses han elegido. A ver, ¿qué pasa ahora? Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así, mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya, si ves a mi hermano, Dean estoy. Casi sea. Huele a guerra. Hostias, que si huele a guerra. Pondremos a la reina en el trono. Solo tú eres digna de un trono. Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. Qué guapo, ¿no? Cuidado ahora. Eso está protegido. Qué guapada, tío. Por eso quería seguir con la trama principal, porque es que si no, estaríamos aún, y hasta dentro de 3 episodios, aún no habríamos ni empezado nada de la principal con tantas secundarias. Al agua, patos. Hay que llegar a lo alto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¿Perdona? ¿Desincronización por qué? O sea, ¿tengo que pasar de todo así para arriba? O sea, que yo sepa, no muerto, ¿no? ¿O sí? Es que no, no sé. Bueno, vamos a pasar de todo y vamos para arriba y ya está. Que se peleen ellos si quieren. Amigo, ¿quieres subir por ahí o qué? Ahora, joder. Aplaste a ese loto. ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Alto, mujer! Mátala para poder encargarnos del problema real. Los Valaquia romanos. Mi espada se ofende. Sí. ¡Te abriré las entrañas! ¡A la mierda! Venga, va, que llegamos ya. O sea, ¿te imaginas que nos encontramos ahí a la hiena o al otro? Pues pinta que sí. Ah, no. Creía que era el otro. Me pareció oír a un escarabajo trepar. Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la orden de los antiguos. A lo mejor me quedo contigo. Has conseguido fundir a la más ordinaria. Este faro es de Ptolomeo. ¡Fuera! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. ¡Ay! Se me ha olvidado el ataque en cadena, tío. Se me ha olvidado, joder. A la mierda. Dale todas tus flechas, amiguito. Envenenar. Vamos allá. Tienes que subir hasta arriba, amiga. Uy, no puedo subir por aquí, ¿en serio? Ah, vale. ¡Hala! Encendido. ¡Por Zeus! ¿Cómo has matado a mi capitán? ¡Hostias! No me jodas, no mates a... No, no, que no maten a Aya, tío. Joder, puntos, puntos de carga. Venga, que quiero ver qué pasa. Madre mía.
Los tolemaicos rompen nuestras filas. No. Aguardemos hasta la señal. No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante. ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César. ¡Así sea! ¡Vamos! ¡Al campo de combate! ¡Medjay, cubre la retirada! Muchos dudaron de Aya. Y todos murieron por su mano. ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! Y había un romano ahí. Bugueado. ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! Yo no controlo, ¿eh? Controlan ellos. O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos perdidos. Tú sigue conduciendo. Yo los mantendré a raya. Así no se habla de unos compatriotas. Quien traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota. ¡Hay muchos detrás de nosotros! ¡Detrás, hombre! Tenemos arco infinito, o sea estamos que... ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oyen venir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¿Y ese elefante? ¡Ah, esto no es bueno! ¿Qué ocurre? Porque escucho un elefante. ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¿Qué coño? ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo enfurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te... Me voy a subir, ¿no? ¡Nos estamos acercando al faro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Ya no hay munición! ¡Un placer, Bayek! Escribirán poemas, Bayek. Ahora... ¡Vayamos a los barcos! ¡Seremos héroes para todo el mundo! Yo no he visto a Aya, tío. A ver qué le ha pasado. A lo mejor está muriéndose o algo, ¿eh? Joder... Ah, vale, está ahí, Aya. Mide tres estadios. Según los especuladores, Potino va a cargar. Distrae a los soldados, César. Yo me encargo de Potino. ¡Ad victoriam! Me mola que sea todo campaña principal ahora. A lo mejor ahora y a partir de aquí es todo campaña principal y por eso no nos han dejado tanto mundo abierto. No sé. No tengo ni idea. Joder con los puntos de carga estos, de verdad. Ni uno de vosotros resistiría a mi espada. Mata a Potino. ¡Perdéis terreno, miserables sin sangre! ¡Presionad! Vale, esto es lo que yo quería ver. Ah, Potino es el escorpión. Vale, es lo que yo quería ver si era de verdad. Vale. La batalla del Nilo.
un punto de vida. ¡Les venceremos! ¿Me sigue allá? No. ¡Hostias! Voy a tener que enfrentar a Potino ahí. El elefante. Esta es Yugurta. Tiene muchas ganas de conocerte. ¡Potino! ¡Pronto estarás en la Duat! ¡Prepárate ya! ¡Vamos, Yugurta! ¡A la carga! Los dioses me han confiado vuestra muerte. No eres más que un mosquito en un gran... No veo una puta mierda con el sol o lo que sea, tío. Oh, cómo me gustaría que pudieses verte desde este ángulo, vaya. Aún puedes terminar con esto. Ahórrate el combate. Buah, es que no veo nada. Esa orden de locos ha terminado, Potino. Vas a ser juzgado. Se excedieron en Siwa, ya lo sé. Yo solo quería paz en Egipto. Pues deja mucho que desear. Es inevitable. Toda ley lo hace. Mis disculpas, Bayek de Siwa. Parece que ya he pagado el precio. Ahora debes darme la gloria. No queda ninguna gloria en Egipto. Ya solamente queda una víctima. El maldito eunuco ha muerto. Bien. Los especuladores han dado con Septimius. Está en la siguiente aldea. Distraeré a sus hombres para que lo captures. Debemos conocer sus planes. Creía que tus espías ya lo sabrían. Tienen sus límites. Pero dicen que Aya ha encontrado el resto del rey fantoche. Así que no son del todo inútiles. Da por atrapado a Ptolomeo. Yo terminaré el resto. Vale. O sea que tenemos que ir a la aldea donde se encuentra nuestro asesino y nuestro hijo. El chacal, que tiene pinta de que es él. Está guardado para el final. Esto nos tiene que dar un montón de experiencia, ¿no? O sea, porque tela. Lo que está durando esta trama principal, guay. Pero huele casi final el juego, o sea. Y en el mapa, ¿dónde estamos exactamente? Aquí. O sea, no hemos ido a ninguna parte, ¿sabes? Y no tenemos a Senu disponible. Debería tener cuidado por aquí. Huele a arena de combate, ¿eh? Edamo vos in consumationem!
Sí, huele a arena de combate. Hostias, que sí huele. Aquí está el temerario. Pronto estarás con tus dioses. Bayek de Siwa. Por fin luchamos. ¿Estás listo para el final? Prepárate para el juicio, Septimius. Muy pronto estarás en la Duat. Imaginaba los Benjai con más furia. Normal que conquistáramos tu país tan rápido. Pues si estoy metido en la paliza. Tú habla, perro. Pronto conocerás mi furia. Madre mía, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza, Septimus! ¡Te estamos jodiendo contra la pared! ¡Y Septimus cae! ¡Qué vergüenza! ¿Me echabas de menos? ¡Alto, Bayek! Septimius es romano. Será juzgado con nuestras leyes. ¡Mató a mi hijo! ¡El faraón ha muerto! ¿Pero por qué me dan una hostia? ¡Que me dejen en paz, coño! Estamos seguros que Séptimo fue el que, bueno, mató a tu hijo. Hizo que girara si lo mataras tú, pero bueno, ¿qué fue él, seguro? Todo por lo que hemos luchado tanto tiempo es ahora nuestro. Hemos vencido a nuestro enemigo. Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. Ahí está el bastón que supongo que robaremos. Qué hijo de gran puta. ¿En serio? ¿Me lo estás contando, amigo? Dais la razón a Septimius y nos expulsan del palacio. Ah, comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame. Habla rápido, o puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. Lo siento, Aya. ¿En serio? ¿Lo sientes? Se lo dimos todo. Le dimos la maldita corona y ahora le defiende. ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine Cleopatra. El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado. Haremos cuanto haga falta para matarlo. ¿Lo entiendes? César os culpa de la muerte de Ptolomeo.
Un faraón, un dios, Bayek, no puedo hacer nada. Al infierno con César. El pacto lo hice con Cleopatra. Dame tiempo, Aya. Puedo arreglar esto. Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. Traidor. Joder, cómo se ha torcido esto, ¿eh? ¿Qué hijos te da gran puta, no, Cleopatra y César? Tantas palabras y no sé qué decir. Cleopatra fue corrompida por Roma y nos ha traicionado. Arderemos con Egipto. La orden es más fuerte ahora. Tiene a Roma. Estos son todos los que les hemos ayudado en las misiones secundarias. Parad. Me equivoqué. Es culpa mía. Cuando murió mi hijo, respondí con ira y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, amigos. Pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? Nosotros. Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea, esta hermandad es la esperanza y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. ¡Por la hermandad! ¡La hermandad! Es cierto. Me equivoqué de diosa. Hay algo que me intriga. Septimius tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Flavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. ¡Hostias! Por eso. ¡Qué cabrones! Mira, aquí ya empieza el tío a hacer su hermandad. Destruiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Ha sido culpa del cetro, ¿eh? Más inmediato. ¿Qué nos queda, Bayek? Dime una sola cosa que nos quede. Siwa. El resto de nuestra tierra. No podemos parar allá. Debemos encontrar al asesino de Jaemu. Sí. ¡Guardias, al frente! Otro montón de cadáveres nos dará la razón. Pues vamos a la tumba, sí. Alejandro Magno. Y no fallaremos esta vez. Oh. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. ¿De verdad? Parecen minutos. Aya, la senda que recorremos no es nada fácil. Solo si piensas en días, no en objetivos, Bayek. Vamos. Hay que darse prisa. Sí, sí. Cuando nos hagamos con el fragmento que lo tiene el tío este y el cetro, ya veréis. ¡Buah! Esto tiene que... Ojalá hagan algo guay, de verdad. Aquí hay guardias. En este asunto hay algo que no me cuadra. Venga. A la tumba.
Tenemos que evitar que nos vean. Se están peleando. ¿Creéis que me vais a detener con eso? ¡Ja! ¿Apolodoro? Hay que salir de aquí. No tendríais que haber venido. Al menos aquí es bastante. Apolodoro es el que tiene la, el fruto de Edén, No te muevas. Flavio estaba detrás. Lo siento. Flavio mató a Gemu. ¿Perdona? Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Vaya, allá. Vuestro pueblo peligra. ¡Id ya! ¿En serio fue él quien mató a mi hijo? Buen viaje, Apolodoro. A la casa de Hades. El león, Flavio. Qué hijo de gran puta. Hostias, cómo se está poniendo esto interesante, de verdad, ¿eh? ¡Oh! Bueno, me alegro de haber seguido la trama principal. Luego ya haremos todas las secundarias y toda la mierda, pero ahora... historia, por Dios. ¡Qué guapo! Ahora van a ir a la sala... con el orbe y... y el este, y el bastón. Silencio absoluto. Hasta los animales. Ah, como si una plaga hubiese asolado el pueblo. No ha sido una plaga. Esa víbora de Flavio. Ha sido el fragmento. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. Legionarios. Deben de ser hombres de Flavio. ¡Acabad con los intrusos! ¿En serio? Ir a la cámara esta, tío. Sabía que íbamos a volver cuando vi el principio, pero lo del bastón no me lo esperaba y lo del fragmento telita, ¿eh? Era Flavio todo el rato. Qué hijo de trajo puta. Trajo a César y a los romanos aquí. Para conseguir el poder. Nos fiamos de él. Hicimos mal. Y claro, tanto que lo padre. ¿Qué ha pasado aquí? Bayek. Aya. Rápido. Hepcefa, la cámara. Rabia. Volveremos contigo en cuanto podamos. ¿Quién anda ahí? ¡Intrusos! ¡Atacad! Mierda, hombre.
Vamos a la cámara. Donde todo empezó. Pues la cámara era aquí dentro, ¿no? Sí. ¡Stante! ¡Mola! ¡Se sanguino luz! A tomar por saco. Sé prudente. ¡Malaquía! La cámara, chicos. Dios, qué ganas, joder. Vamos a flipar. Dios, quiero flipar. Ahí acechan peligros. Mira, la cámara. Joder. Parece que les da miedo abrir la puerta. Están huyendo. Cuidado. No sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Bayek, ¿es un sueño? Hemos entrado en la Duat. ¿Quién podría imaginar una tierra así? El hombre no debería acercarse tanto a los dioses. Dios santo, tío. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Bayek. Bayek. Es Hepzibah. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! Merece un funeral digno. Adelante, Bayek. Estoy contigo. Hepzibah no sabía nada de la Orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. Fue él quien mató a Gemu. Esposo mío, acabaremos con esto. Dios, qué pasada, tío. Siempre me hace gracia. Tío, está muy mal hecho cómo suben las escaleras en este juego, ¿eh? Hostias. Están todos controlados, ¿no? Rabia. ¿O son los supervivientes? No, son los supervivientes. Vi lo que pasó. Fue horrible. ¿El bastón? Los romanos entraron en la cámara. Sí, el bastón con eso, sí. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Hepzibah quiso pararlo, pero fue detenido. Entraron allí y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Bayek, Aya,
Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hepzefa. Después, buscaremos justicia. Hostia. De verdad, ¿eh? Telita. 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 Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Hepzefa pueda caminar libre en el campo de juncos. Hepzefa, viejo amigo. Oh, Hepzefa. ¿Cuánto necesito tu ayuda, Seni? Me imagino que aquí es donde va, donde se enterrarán también a nosotros y todo. Abuelo, te he echado de menos. Sí. Solo lamento que no conocieses a Gemo. Por lo que me imagino. Animales. Usando la necrópolis de Madriguera. Normal que esté así. Y en el presente me da que estamos en Siwa al lado, donde enterraron a todos. Vayek, Hepzefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Joder, ¿no? Pedazo de espada. Sí, y ahí está el último. Y a lo mejor aquí hay uno en medio, ¿eh? ¿Quién sabe? Nivel 32. Somos 32, casi 33. Y aquí es donde descansa nuestro hijo. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. Vale. Viaja a Cirenaica. Flavio debe haber pasado junto a una granja de Cirenaica. Ha pasado mucho tiempo, hijo. Vale. ¿Y ahora tenemos que ir, se supone? El pesado final. Nivel 32. Pues toca ir para allá, chicos. Toca ir para allá y... Mientras mi mujer mata a otro... O sea, se supone que mi mujer... Va a ir a matar a Septimus y yo tengo que ir a matar a Flavio. O sea que va a ser un largo camino, amigos. Vamos a ir por ahí. Sí, es todo un camino recto. Pero no tiene por qué todo acabar bien, ¿eh? Porque... Puede que nuestros protagonistas mueran al final. No tengo ni idea de cómo, de qué va a pasar. Estamos a punto de subir al 33. Y no sé si encontramos algo cerca. Hacer aunque sea cualquier cosa para subir de nivel. ¿O qué? Porque...
Bueno, esto es de nivel 32, la misión, o sea que no tendríamos problemas. En principio. Flavio no volverá a escapar. Eso espero, amigo mío. Eso espero. La primera vez que pasamos por un sitio de este estilo, ¿eh? Nos queda tan poco para subir de nivel, joder. Una estatua de Ptolomeo, a la mierda, amigo. Uf, qué poquito nos queda, por subir nivel. Es eso, ¿no? Siete pieles, not bad. ¡Ey! Con siete pieles no podíamos hacer ya. Ah, no. Con piel de cocodrilo, me cago en Dios. Queda un poquito por subir, solamente. Flavio no se detendrá hasta llegar a Roma. Nosotros vamos a ir a por Flavio. ¿No? Es que estos son sitios que no hemos ido aún y es que es totalmente diferente, ¿eh? La ambientación. Nos queda muy poquito para subir nivel. Es que no sé qué hacer, si seguir para adelante. Yo creo que ahora con la exploración de la ciudad. Oh, Dios, qué precioso. Oh, Dios mío, qué precioso, tío. Joder, qué bonito, tío. Una tierra de prados y cultivos, pisoteada por los romanos. Esta será la granja que decía Aya. Alguien debe haber visto pasar al león. Sí.
Eruka, te lo ruego. Están siendo controlados, ¿no? Por lo más sagrado, perdóname. ¡Para! ¡No soy tu enemigo! Están todos siendo controlados, ¿no? Lo siento, es que era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda mató a mi hijo, arrasó mi pueblo y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amon-Ra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila, de esta tierra de locos. ¿Por qué haría Flavio algo así? No son más que pobres granjeros de Siwa. Mi frater. Todavía quedan soldados aquí. Tengamos cuidado. ¿En serio? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes. ¿Qué? Granjeros, mi hijo Kade, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Sí. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos, contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. El fruto. ¿Cómo es que...? Nadie se fija en Nenet, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte, al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. ¿Me traerás a Kade de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Nenet a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Pues sí. Debo hacerlo. ¿Por tu hijo? Por todos los hijos. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Nenet habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene, el refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya.
Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. Vale. ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Nenet a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. Sí, cuando todo esto termine, me imagino que va de las misiones, ¿no? Jugar con fuego. Vale, que esta misión es de nivel 35, ¿sabes? Y estamos ahora mismo a 33. Por lo menos tengo que subir nivel más. Vale. Estamos en Siwa, estamos aquí ahora. Aquí hay bastantes misiones. Yo... vamos a tener que dejarlo aquí, pero como me da que esa es la trama, la misión final. Bueno, misión final. Aún quedará estar con ella, a ver qué pasa con ella. Pero esta es misión de nivel 35, estamos al 33. 17.000, Vamos a tener que hacer algunas misiones, La tentación de la gloria. Vale. Bueno, chicos, me parece que vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, comentar qué os ha parecido. Y en el próximo episodio, pues intentaremos subir de nivel por lo menos hasta el 34 y ir a seguir la trama principal, porque es que es la única manera que veo yo ahora mismo de proseguir un poco la aventura. Bueno, chicos, hasta luego.